Muchas gracias, president. Benvinguda la nova parlamentària, nova diputada. Senyor president, la renovació de l'acord del Botànic que van subscriure el passat gener va incorporar 7 objectius concrets en matèria de justícia que bàsicament s'ubicaven en l'àmbit competencial de la Direcció General, la qual la responsable ha sigut substituïda les últimes setmanes. En esa remodelación se llevó a cabo también el relevo del subsecretario de la Consellería de Justicia. Nos preocupa la zozobra que los relevos en la cúpula directiva de la Consellería puedan introducir de cara al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo Botánico. Hay medios incluso que han hablado de decepción, de tensiones. Nos consta que algunas medidas, con algunas demoras respecto de los compromisos de Gobierno adquiridos en los encuentros semestrales que el Consejo realiza, puede incorporar puede aumentar la demora. De todas formas, sin menoscabar la importancia de otros objetivos, nos queremos detener ahora en varios. En primer lugar, la mejora del modelo valenciano de justicia gratuita. Ese va a ser un modelo abandonado por el Partido Popular, pero que hoy todavía presenta un cumplimiento insuficiente, según pone de manifiesto la propia plataforma por un turno de oficio digno. Siguen sin adoptarse la totalidad de las medidas necesarias para posibilitar el acceso a la justicia a personas con pocos recursos. En segundo lugar, infraestructuras judiciales. Edificios, sí, nos consta que se ha incrementado un 15% el presupuesto para infraestructuras judiciales, pero nos preocupan también otra clase de infraestructuras, por llamarlas de alguna manera, infraestructuras humanas. De 488 puestos de trabajo que registra la Consellería de Justicia, 44 son vacantes absolutas, no tienen ni ocupante ni titular, ni siquiera provisional. 268, más de la mitad, tienen un ocupante provisional, básicamente personal en comisión de servicios. Nos preocupa la implantación de la nueva oficina judicial y la oficina fiscal. Sabemos que con fecha 1 de abril se ha dado el reconocimiento oficial de que se ha completado la primera fase de implantación de la oficina judicial. Pero sabemos también que ese cumplimiento es un cumplimiento que está aquejado por recursos y quejas que plantean algunas organizaciones sindicales que cuestionan el modo en el que se han llevado a cabo algunas decisiones. Critican los procesos de acoplamiento, ponen en cuestión algunos nombramientos e incluso dicen que se han adoptado decisiones sin negociación previa. Me imagino que esto puede acabar en los tribunales. Me parece importante que no se complete, aunque sé que se está trabajando en ella ya, la segunda fase prevista para el primer trimestre del 2018 sin que previamente evaluemos el funcionamiento de esa primera fase en los 35 partidos judiciales en los que se ha llevado a cabo. Me preocupa también, nos preocupa, la oficina fiscal. Parece que hay una demora en cuanto a lo que es la oficina fiscal. Lo digo porque en la propia definición normativa que las órdenes y resoluciones dictadas por la Consejería de Justicia se da de la oficina judicial, se habla de apoyo a decisiones y actuaciones jurisdiccionales. Pero nos parece que, aunque se ha iniciado un proceso de formación de personal, no hay todavía un calendario claro para la oficina fiscal. Y lo digo porque nos preocupa, y sabemos que no es competencia del Gobierno, sino del Gobierno de Rajoy, la creación de nuevos órganos judiciales y la creación de mecanismos de apoyo a estos órganos judiciales. Los presupuestos generales del 2017, como se puso ayer de manifiesto, son unos presupuestos tremendamente injustos con la comunidad, pero básicamente son unos presupuestos antisociales que consuman las políticas de austeridad y que incorporan también una situación en la que la justicia sigue sin ocupar el lugar que merece como servicio público esencial. Parece que el Gobierno de Rajoy estuviese más interesado en controlar a la judicatura o controlar a los fiscales.
locales. Que sigue faltando participación de los colectivos afectados en la reforma de la justicia valenciana. He citado a la plataforma por un turno de oficio digno, he citado a sindicatos. Siguen faltando sistemas de indicadores para llevar a cabo un adecuado seguimiento y evaluación de las políticas en justicia y en otros temas. De esto hemos hablado usted y yo más de una vez, señor presidente. Y, sobre todo, sigue faltando información. Espero que el Partido Socialista sea coherente y mantenga, esta vez sí, su no es no a los presupuestos del Estado y comparta con nosotros la enmienda a la totalidad en el Congreso de los Diputados a los presupuestos generales de la austeridad del señor Rajoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Montiel. Presidente, recientemente leíamos que Favide está en proceso de extinción y que están en curso la creación de nuevas plazas. Leíamos que es necesario un equipo multidisciplinar de letrados, de trabajadores sociales y de psicólogos en instalaciones adecuadas. Ustedes son defensores de la mediación. ¿Tienen previsto incorporar mediadores? ¿Cuál va a ser el mecanismo para renovar el personal actual? ¿Cuál el proceso de selección del personal futuro? ¿Ha previsto trabajar desde esas oficinas de manera preventiva a la violencia de género? No sé si es su competencia o el de la señora Oltra. ¿Nos podría decir dónde está prevista la ubicación? ¿En sede judicial o fuera? Las oficinas de atención a las víctimas del delito hablan de vulnerabilidad, de esas personas que de manera primordial situamos desde el acuerdo del Botánico en el centro de la política. Díganos cuándo, dónde y cómo van esas personas a encontrar el respaldo debido. ¿Para cuándo la implantación del actual modelo? Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Señor presidente, la medida 49 del acuerdo del Botánico establece el incremento de la dotación de peritos adscritos a los tribunales de justicia, especialmente en tribunales de familia y de penal, priorizando aquellas especialidades necesarias para agilizar la lucha contra el fraude y la corrupción. El otro día, en el programa Malas Compañías, oí a un fiscal anticorrupción valenciano decir que no hay apoyo de los partidos políticos a los fiscales en la lucha contra la corrupción. Mi pregunta es en relación a la enmienda de mi grupo aprobada en presupuestos al respecto. Señor presidente, señora consellera, ¿qué les decimos a esos fiscales que no han sucumbido a las presiones del Partido Popular para tapar la corrupción? Que no encajan que el Gobierno del Estado ampare a corruptos y se ponga a su servicio en vez de al de la ciudadanía. ¿Qué ha hecho la Consellería de Justicia o qué piensa hacer respecto del cumplimiento de aquella enmienda? De esa enmienda aprobada, ¿qué piensa hacer para que los fiscales valencianos que quieran trabajar y cumplir su labor tengan medios, cuenten con peritos contables que les ayuden a agilizar esos juicios vitales para la defensa de un sistema democrático? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Meco.